Bienvenidos, estamos cerca de comenzar una nueva tanda de 40 días de devocionales. Estos 40 días van a llamarse Limpiando las Vasijas. Van a ser 40 días que van a tener algunas similitudes con otros que hemos hecho, así que vamos a tener oración fundamentalmente y van a ser 40 días de oración. Van a ser 40 días de ayuno, donde nos vamos a desafiar mutuamente a guardar algún día por semana donde podamos ayunar en un mensaje a nuestra alma y a Dios mismo, diciéndole: Señor, yo puedo prescindir de todo, incluso podría prescindir de la comida, pero vos me sos indispensable. Ese es parte del sentido del ayuno, no todo, pero es una parte. Van a ser 40 días de mirar la palabra de Dios y de aprender, y ojalá eso nos pase también. Pero estos 40 días, además de todo eso, estamos pidiéndole a Dios una administración. Estamos pidiéndole a Dios que sean 40 días de limpieza, de santificación. 40 días donde, mirando nuestra vida como si fuera una vasija, algunos pasajes en la palabra lo hacen, comparan nuestra vida o nuestro corazón con una vasija, en el deseo, en el anhelo de que esta vasija, que nuestra vida, esté llena del aceite de Dios, de la presencia de Dios, de la unción de Dios. Entonces también en esa decisión no queremos que la unción y la presencia de Dios conviva con nada que no sea de Él. Cantamos por años canciones que hablan que tienen frases como, por ejemplo: Señor, menos de mí y más de ti. Y este es el anhelo y el eje de estos 40 días. Queremos que nuestra vida, todo lo que no es de Dios, afuera. Y lo que es de Él, todo. Queremos todo lo que es de Dios. Queremos que a nuestra vida venga todo aquello que es de Él. Así que estos 40 días tienen ese eje. El eje de decirle: Señor, lo que no es tuyo, afuera. Así que serán días de oración donde vamos a estar pidiéndole a Dios sanidad de las heridas del pasado, y donde vamos a estar pidiéndole a Dios que nos libre, que nos limpie de cualquier cadena o cualquier atadura que no sea de Él en nuestra vida. Nos vamos a estar animando a mirar desde una perspectiva de Dios todas las cosas. ¿Vieron? Él dice que hace todas las cosas nuevas. Así que será nuestra oración: Señor, renovanos completamente y hacelo todo nuevo en nuestro ser. 40 días de buscar sanidad, de buscar libertad en cada área de nuestra vida. Vamos a hacerlo un poquito diferente otras veces, cada semana como que va a tener un eje, y entonces vamos a trabajar toda la semana sobre un tema. Así que nosotros nos disponemos, y ¿qué te parece si vos y yo oramos juntos hoy y le decimos a Dios: no quiero que sean solo 40 días de aprender, quiero que sean 40 días de vivencias, 40 días de buscar vivir con Dios una experiencia de restauración, de sanidad, de limpieza, de libertad para mi vida, pero algo que impacte mi vida y impacte mi casa, mi entorno, que yo lo pueda transmitir y que me pueda convertir en una especie de acarreador de bendición y de libertad, y que lo que Dios va haciendo en nosotros sea algo que se pueda transmitir también en nuestros lugares de trabajo, en nuestras familias especialmente, en nuestros círculos. Así que sean 40 días de bendición para nosotros y para nuestro entorno. Hay una oración peligrosa para hacer hoy. Es decirle a Dios: Señor, haz lo que quieras. Acá está mi vida, acá está mi corazón, mi alma abierta, presentada delante tuyo. Haz lo que quieras. ¿Te animás a esa oración? ¿Qué te parece si la hacemos juntos? Si le decimos a Dios juntos hoy: Señor, haz lo que quieras. Acá está mi alma, acá está mi corazón, acá está todo mi ser. Que lo que no sea tuyo salga, y que lo que es tuyo para mí, que entre, en el nombre de Jesús. Y nos preparamos, y yo tengo una expectativa con estos 40 días muy especial, diferente a la de otros ciclos de 40 días de oración. Tengo la sensación que esto es una puerta para una llenura nueva que Dios nos va a dar. Así que, como siempre, nos encontramos en la presencia de Dios orando cada día. Ya en estos días arrancamos, así que esto que estamos compartiendo hoy es simplemente para desafiarte y desafiarme a que ya nos pongamos en oración
que ya nos pongamos en esta búsqueda y comencemos 40 días de limpiar vasijas. Dios te bendiga. Nos vemos dentro de poquito, ya. Este domingo estamos comenzando.